Aku baru. Una persona escuchó el Hazán y dice: Baruch Atah Hashem. ¿Qué dijo esta persona? Dijo amén. ¿Está bien? Y después el Hazán dijo a Yom así, así, así. Escuchó y dijo, sí, está bien. Ahorita, esta persona, el día que siguiente, él no dijo en la boca, nada. No habló, solamente Escuchó el Hazán. escuchó bien el Hazán y contestó amén. Ahorita, ¿esta persona considera de contusión a Tamamer o no? Le puso cabana en salir con la barajada del Sí, Tamamer. beta. Sí, ya no, sí cuenta, se considera que sí contó. Así dice quién, Hans Mecker. Sí, Muy eso sí. bonito. ¿Quién pensar otra cosa? Este es Machloket Geonim. Algunos dicen de si sirve, pero se considera como Sfirá, él puede seguir normal con Transfirat. Pero algunos dijeron que no, no sirve nada. No se firmaba, no nada, porque necesita la boca. Necesita decir el pe. Ese Rishonim que hizo el Bura Lajá trajo las dos opiniones y dijo que necesita Litchashev. ¿Cómo dice Litchashev? Pensar o analizar, No, no Lachshov, era Litchashev. sacar cuentas, considerar. Considerado a dos lados. Entonces, Alajá Lemaase, que necesita hacer en este caso, es así. Si él primero, después necesita decir, día es así, así, de la Omer. No es suficiente que él Escuchó el Hassan. Nahmir de decir en la boca. Pero si no dijo nada, el día que siguiente, sí puede seguir con Berajá. ¿Por qué? Tenemos duda. Y cualquier duda que tenemos, si puede ser de salió o no, con la duda de es todos es una cuenta o cada día es diferente, entonces menos fe feca, después necesita decir la baraja. ¿Entendieron bien o más o menos? Entonces, ¿qué quiere decir? Los dos lados. Nosotros consideramos los dos O sea, la lados. duda es para la cula. Si necesitas gam la necesita decir. En otro lado, puede decir Brahá el día que siguiente. Aunque no haya dicho. Aunque, ya no, no, aunque sea no dijo. ¿Entendió, Jano? Usted entendió. Ahorita una persona hizo otra cosa muy, muy interesante. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona no le gusta hablar. Ah, bonito, ¿no? No habla, no va. No la sonora, no la jidut, no Ética. nada. Es bonito. Ahora, ahorita, ¿qué importa si bonito o no? No es asunto de nosotros. Es asunto de nosotros, fíjate, hombre. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Él, en lugar de decir, escribió. Hoy, así, así la obra. Ahorita la pregunta es, ¿qué hacemos? No contó otra cosa de la boca. El día que siguiente puede contar con Berajá o no. Pues es una forma de contar, contar escribiendo. Escribir. Es una forma de contar. El Han Salah que dice, Que sí puede seguir diciendo Baraja. se puede seguir. ¿Hay otra opinión? ¿O solamente Han Salah? Sí. Necesitas saber, igual como antes, de Safek. Algunos dicen que Tivá que Dibur, lo consideran de él contó bien. Algunos dicen que No es no. un orcio. No sirve nada, Tivá. Entonces no sirve. ¿Qué es? Es duda. Si Duda es con duda, ¿qué consejo. hacemos? Repite, Igual, dice Berajá. Sfex Feca, Dice Berajá. puede decir la boca. Ahora necesita decir después de la boca. Si no dijo, tenés Sfex Feca, puede seguir con la boca.
Ahorita hay pregunta de es así. Hay personas que les gusta hacer una sentarse sobre el piso y poner adentro fuego y poner ahí papas. ¿Escucharon sobre este? ¿Cómo? Fogata. Fogata. Y ellos cantan. Canta, no hay música, no hay nada. Ahora canta. ¿Puede hacerlo en este día o no? Está prohibido oír música, pero cantar, si alegra, a lo mejor es prohibido. Shabbat, sí. Shabbat como lumbre con Shabbat. Esta pregunta. ¿Puede ser este o no? Si se puede cantar. ¿Por qué esa pregunta es correcta? Porque muchas personas cuando tienen vacaciones hacen estas cosas. Entonces se pregunta es ¿puede o no puede? Si en el Knis podemos cantar, ¿por qué no podemos cantar ahí? No es tan grave como si hubiera instrumentos musicales. Nadie me preguntó a mí si es grave o menos grave. Que preguntaron a mí si puede o no. Javisme, ¿qué puede decir su opinión? Dicen que si hay un Brit Milá o algo, pueden traer así, que gente que... Brit Milá sí puede. Aquí hay Brit Papas. Entonces, la halajá es la mayoría de Poskim, Shmuel Auerbach, Aaron Kamenetsky y otra, dijeron que prohibido. Porque es dar alegría. Cuando todos juntos cantar, dar alegría. Entonces, ¿por qué les da la alegría a ellos? Inclinación, 12%, está prohibido de hacerlo ese día. Ahorita la pregunta es difícil, duro. Hay algunos aquí en Tov. Esta persona está aquí. De él le gusta cuando estudia, canta. Pero tú así se puede. Él canta así. Hay veces tonadas muy bonitas. De profesional, no tonadas así común. Ahorita la pregunta es, ¿puede o no puede? Para el Torah sí, jefa. Para el Torah todo. Usted contestó 50% buena. Bueno. No diga que yo me debo mixar, jefa, bacol. No. ¿Por qué 50%? Lo voy a explicar. El motivo no es que usted dijo, no por Dios de Torah. Es permitido porque ellos dicen que una persona cuando canta solo no está muy alegría grande, es chiquita. Otra cosa, no por directo, por trabajo. Hay personas que están manejando coche en muchos lugares, en mucho tiempo, necesita canción si no va a dormir, va a entrar a coche adentro de una pared. Entonces, por ese motivo, esta persona canta. Está escrito que está correcto, esto puede. Cuando la persona canta en el trabajo, para dar fuerza para seguir trabajando, este puede cantar. Solo, ¿sí? No es el grupo. Solo. Este puede hacerlo porque este para trabajar, no otro. Hay otra cosa que este jajam dijo. Mi opinión de esta cosa está muy mahmir. Hay teléfonos que suena. Tienen musiquita. Musiquita. ¿Cómo sabía usted? O los conozco. ¿Lo conoce así? Pero eso no da alegría. Bueno. ¿Ma? Ese sonido no da alegría. Ya es monótono. Ya Este tonada bonita. Ahorita la pregunta ¿es bueno o no? ¿Han Víctor, Mata Poseek? ¿Han Víctor, en Dober Itcham? ¿Mata Omer? ¿Han Poseek, se muta? Pues este jajam dijo, necesita cambiar la tonada del teléfono. Aval, mi opinión, de poquito está fuerte. Porque esta tonada, no sé, de ser interesante, sí. Aval, es dar alegría de decir, de estar incluido con a todos que dijeron que está prohibido, poco exagerado. Y Arav Kamenetsky dijo, de Shehu Machmir Meod. בהלכה פסק של עתיר. זה לא, לא אסתה קונסידרה כמו כוס המוסיקה מפוארטה,
y puede seguir. Se hace, escucha música para hacer ejercicio que no da alegría, ¿se puede? Sí, sí, está escrito. Si por ejercicio o cosas así, este puede. Y, este para dar ánimo de trabajar, de hacer la ejercicio. No por tanuk de la música, era para dar ánimo para trabajar. Y el que canta solo, no en grupo, está solo el solo, ¿también puede solo? Sí, solo puede. Es decir, solo no da la alegría grande.